¿Qué tal, amigo? Bueno, hacía tiempo que no hablábamos sobre Ana Luque, pero al final, pues bueno, suceden cosas que, que hacen que suba la palestra. En este caso, Ana Luque, como sabéis, fue muy criticada. De hecho, no quise comentar nada, digo, no voy a comentar nada de si sí, ha sido muy criticada. También fue muy criticada, por ejemplo, a Alejandra Rubio, que se, le copió el vestido eh, a Paula Echevarría. Y ese sí lo comenté, pero incluso creo que lo comenté en un short, ni siquiera lo hice vídeo no me pareció lo demasiado importante podía haber metido también en el choran a Luke, así en plan ligero pero bueno tampoco he entendido las críticas es decir no no entiendo de eso pero era porque iba de rojo la verdad que no entiendo por qué el rojo por qué no se puede vestir de rojo otra cosa es que la novia o el novio no en este caso eh, vayan de rojo no pero o sea el rojo no sé es un color que yo creo que en pleno siglo XXI eh, y fijarse que aquí la estoy medio defendiendo pero no entiendo esa crítica, si es por el tema del rojo, ¿vale? Y el tema de guantes también llevaba, por lo visto, pero bueno, la noticia también es, no solo por la aclaración que va a dar en su historia de Instagram. que la voy a poner ahora, sino porque también, por lo visto, eh, bueno, lo vemos mejor y lo comentamos, ¿no? Pero bueno, por lo visto, eh, ha retuiteado, retuiteado, ¿no? Ha mm, compartido una publicación como que, bueno, un canal de, este, de opiniones y tal. Que en alguna ocasión me hago eco, ella lo ha posteado la publicación, eh, la historia, como que a ver si va a gran hermano VIP, ¿no? Y me queda un poco como sigues aguantando el tirón ahí, que gracias a Olga te dio, para ahora rebañar otro, otro reality, cuando realmente eres una persona que ya lo viste, no vas a llegar más. O sea, si llegaste medianamente lejos, fue por el apoyo de Olga, luego con lo que le hizo a Olga evidentemente en gran, en cualquier Gran Hermano en el Vive en el dúo iba a durar tres segundos porque eso la gente lo sigue teniendo en la retina pero bueno primero la aclaración y luego el tema de Gran Hermano vale vamos primero con la aclaración en la boda de Kiko Matamoro, vale amigas mmm, no tan amigos no tan amigas ojalá. bueno es que el tema de los haters a ella el tema de los haters a ella le cuesta le cuesta eh, referirse a ello, aclarar cosas que sean porque ella es muy jovial, muy feliz eh, siempre, muy yo I love you, jaja, jiji", y tiene que hacer un vídeo cada vez que ha hecho un vídeo eh, porque recibe muchas críticas y tiene que aclarar algo es como que le cuesta, ¿no? Ella entiende que en su vida es así de realmente muy feliz pero en ocasiones pues claro cuando haces a lo mejor algo que no le gusta a la gente y ahora vives de hecho o quieres vivir de esto de la televisión, de las redes sociales, pues tienes que dar la cara, como bien está haciendo, las cosas como son. Obvio. Para los que no habéis dado cuenta mmm, de lo que quise hacer con mi vestido rojo, que ha sido tan odiado como tan amado, es hacerle un homenaje a Kiko Matamoros. Con mi guante negro, el pelo así. Yo lo que quiero saber es. ¿Qué tiene que ver los guantes negros y el pelo así? Que bueno, que quiere decir, me imagino que ondulado, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene que ver eso con Kiko Matamoro? Si Kiko Matamoro ni tiene pelo porque está calvo, ni ha llevado guante. A ver, que a lo mejor es porque me estoy perdiendo algo porque superviviente el año pasado no lo vi. A lo mejor porque me estoy perdiendo algo. Por eso os pregunto, eh, porque, a ver, ¿dónde busco yo lo que está diciendo esta señora? ¿Eh? Me tendría que ver el reality entero para entenderlo, ¿no? Entonces. No sé a qué se está refiriendo con el pelo así, como ondulado, ¿no? Y los guantes negros, eh, por eso le estaba haciendo como una especie de no sé, de mención aquí con Atamoro, o que a él le iba a gustar, no sé. Porque a él le encanta esa época. Y... Esa época refiriéndose a superviviente, ¿no? Y quise un poco con la moda, pues. Re reflejarla ahí. Plasmarla en ese momento. Simplemente por eso llevé ese vestido rojo a la boda. Porque era precioso, el mantón de Chantilly era precioso y los guantes de Gucci más bonitos todavía. Pero para que sepáis por qué fui así. Bueno, a lo vi. Vale, vamos a buscar el, el traje de Analuque. Ana Luque, boda. Y con... La odiseada Ana Luque en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo se rompe el vestido y no encuentra transporte para llegar al Rich. No, pero esto es en otra ocasión, ¿no? Creo yo. No, esto exactamente no es. Tele5 en Twitter. Ana Luque llega a la boda de Marta López Álamo con el vestido roto. No, eso no. A ver, aquí está la foto. Vale. Visitar. Eh, bueno, me imagino que lo estáis viendo. Mira, no es la única que va de rojo. Aquí a la derecha hay otra, otra mujer, otra señora que va de rojo, muy parecida. Y es que no he entendido, o sea, no he entendido qué es lo que ha querido plasmar ella con respecto aquí con Matamoros. Punto número uno. Y punto número dos, la verdad, las cosas como son, ¿dónde están las críticas? Es decir. Eh, esto es moda eh, si lleva estos guantes me imagino que serán porque en algún momento se lleva o alguien lo lleva vale es un vestido rojo normal y corriente bonito no diría yo eh, unos, una, bueno unos tacones así en tipo romano a ver a lo mejor no, 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 no fui mucho de la moda de mujeres que yo os hable porque ahí me pierdo pero bueno creo que son tipos romanas no por cómo se atan eh, y, y una especie de bueno lo dijo ella no, no recuerdo cómo se llama esto que lleva en el cuello hacia atrás. Toquilla, creo que ha dicho. No, toquilla no. Bueno, negra. Yo no la veo mal. No sé, no sé dónde están las críticas. Pero sí que es verdad que lo que más me chirría es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Lo que más me chirría es que ella eh, haya posteado esto que vais a ver ahora, ¿vale? Tu opinión, TV. Oye, que yo he reaccionado a veces a tu opinión, TV. Y hay veces que estoy de acuerdo, otras veces no, ¿vale? Al final son personas igual que nosotros que tienen su opinión y a veces estoy de acuerdo y a veces no, no. Bueno, Ana Luque, vamos juntos a Gran Hermano VIP. Creo que sería el momento perfecto porque ahora hay empatía, amor, compasión y respeto a las redes. No sé, no sé a qué se refiere con eso, con que hay empatía, amor, eh, compasión y respeto a las redes. Pero en fin, sinceramente, eh, que ella ponga esto para llamar la atención en plan, Ana Luque, eh, juntos a Gran Hermano VIP no sé sinceramente insisto si ella cree que tiene opciones de ganar ganar el malo hipotéticamente si fuera yo sé que ella quiere ir y aunque sea dos semanas pero yo creo que eh, si estuvo en superviviente y duró tanto fue gracias al efecto Olga Moreno, porque era la amiga porque era la que la estaba no era la que la estaba defendiendo pero iba de colaboradora con lo cual por eso defendí tanto que no entendía eh, la jugada tan sucia hacer un artículo en contra de ella, una exclusiva en contra de ella, eh, para menospreciar el trabajo que, que ella hizo, que primero no era la defensora, ella iba de colaboradora, pero al ser la amiga, evidentemente, eh, al final tenía dos defensoras, ¿vale? Que era, una era Evelyn y al final la otra era, un poco encubierta, era Olga Moreno. Por eso llegó tan lejos, realmente, si ella empezase un gran hermano VIP, un gran hermano dúo en septiembre... No duraría ni tres segundos y no me duda que no, no me cabe duda que quizás sea una de las personas que pudiera ir. Seguramente, seguramente podría ir, pero duraría poco, ¿eh? duraría poco. Bueno, mi gente, esta ha sido un poco la explicación de ella con respecto al vestido y la boda de Kiko Matamoro y un poco lo que está haciendo en redes. No sé si esto es un poco una manera de ofrecerse a, a la productora para ver si se le enciende la bombilla y dice: Oye pues se nos está ofreciendo a lo mejor esta chica va por un contrato a la baja no la podemos meter no no sé vosotros qué pensáis veríais el Gran Hermano si estuviera Ana Luque la votaríais para ganar para echarla dejármelo en la cajita nos vemos en el siguiente vídeo un saludo